saludar la mesa principal, al doctor Carlos Caicedo, exalcalde de la ciudad, que nos acompaña en esta inauguración, presidente del comité, señor Briceño, a la niña que nos daba las bienvenidas, un saludo muy especial a los amigos, secretario, a los diferentes secretarios, miembros del gabinete, al concejal Efraín David, un saludo muy especial por acompañarnos, a la señora coronel también, a su equipo, a los diferentes dirigentes, a los señores ediles que veo algunos por acá, a los miembros o a los, al equipo que construyó los parques de la concesión, al contratista, a la oficina de infraestructura, a los invitados especiales, un saludo para todos. Y como decíamos en el video, estamos ante un hecho histórico en la ciudad. Hoy arrancamos una maratónica entrega de parques. Hoy empezamos con 4, pero este es el inicio de la entrega de una hermosa red de parques. Qué bueno que quien la diseñó, la concibió, la pensó, la trabajó, la sudó, nos acompañe en esta entrega. Realmente esto es una obra suya, doctor Caicedo, y qué bueno para nosotros que usted nos acompañe y también comparta con nosotros esta alegría. Nosotros propusimos en campaña la continuidad no solo de un modelo político, no solo de un proyecto de recuperación del territorio, sino de cada una de las obras que encontramos abiertas en toda la ciudad. Y esta red de parque es una de esas obras que encontramos abierta y que hemos ido cerrando poco a poco. Nos esmeramos, nos empeñamos porque se ejecutara tal y cual como usted la contrató y la diseñó. Los contratistas y quienes han estado cerca del proyecto saben que en el transcurso y en la ejecución de la obra siempre hay cosas que los contratistas de pronto tienen una mirada diferente o pretenden de pronto ejecutar según su interés o su parecer, pero nos hemos empeñado en que fuera con la mayor calidad, tal y cual como se concibió. Demoró un poco, algunos se han desesperado, pero hoy ustedes están viendo el resultado de esperar. Tenemos máquinas y equipos que vinieron de todas partes del mundo, de Turquía, de España, de Canadá, y hoy nuestros hijos van a tener elementos de los mejores, elementos en alguno de estos parques que no los hay en Colombia y mucho menos en la costa. Así que realmente nosotros estamos muy contentos y eso fue la continuidad. Así como hemos dado continuidad y hoy venimos a la entrega de este parque, también estamos y le hemos dado continuidad a las otras obras, que algunos en redes nos preguntan, ¿qué pasa? ¿Para cuándo? No va a quedar ninguna obra inconclusa. En este modelo de gobierno no hay obras a mitad de camino, no hay parques Tycoon, no hay avenida del Río sin terminar, ni calle 30 sin terminar. Aquí todas las obras se terminan, y se terminan con calidad, se terminan de acuerdo a los estándares como nos lo merecemos los amarios, y allí va la megabiblioteca. Así hemos ido terminando cada una de las calles que encontramos pavimentando los diferentes barrios. Los colegios que se están interviniendo, se van a terminar todas esas obras, los CDI. Cada una de esos proyectos los estamos terminando. Pero así también le hemos dado continuidad a proyectos grandes, que usted también dejó iniciado, por lo menos los bolivarianos. Ya se cerró la licitación del estadio, así que en próximos días lo vamos a invitar a la colocación de la primera piedra del estadio de la ciudad, del nuevo estadio, que va a ser sede de los bolivarianos y así los otros escenarios. Han visto cómo estamos interviniendo las obras del sistema estratégico de transporte que se siguen ejecutando por toda la ciudad. El tema de agua, seguimos trabajando todos los días para que cuando termine este gobierno hayamos resuelto el tema de agua. Ayer casualmente estuvimos en Medellín reunidos con el gerente y todo el staff de la empresa pública de Medellín, buscando asesoría, buscando nuevas visiones, buscando acompañamiento para que nos ayuden a resolver esta difícil situación que ha vivido la ciudad y que hoy tenemos un plan que queremos ejecutar para que también se ejecute ese proyecto de la solución de agua, que como hemos dicho, el otro año Metroagua nos sigue, vamos a buscar un nuevo operador, pero la solución definitiva la debe financiar el gobierno nacional. La solución del tubo que trae agua del Magdalena es una solución que debe financiar el gobierno nacional. Los amarios y la alcaldía podríamos seguramente aportar para las inversiones que hay que hacer en las redes en la ciudad y el nuevo acueducto de Toribio y Córdoba. Así que yo
quiero ser corto en estas palabras porque quiero realmente quien diseñó esta red de parque, que es el evento que nos convoca, también intervenga y nos cuente realmente su visión de cuando empezó a diseñar esta red de parques. Nosotros ya hemos empezado también a diseñar 60 más. De hecho, ya adjudicamos el Parque Lineal del Río que encontramos diseñado. Ya adjudicamos el Parque Lineal del Ciruma que encontramos también diseñado. Y esa es la continuidad de políticas, de proyectos, de programas que están transformando la ciudad, que están cambiando la ciudad, que están buscando una ciudad del buen vivir. Y todo esto es posible si los ciudadanos también empiezan a consolidar un cambio en sí mismo, en las personas, en la manera de comportarse, en la manera de actuar, en la manera de interrelacionarnos. La cultura ciudadana es importante y fundamental. Empezamos con este parque, la entrega, pero también tengo que decirlo a los habitantes o a los moradores que este sector fue uno de los sectores menos solidarios en la construcción de estos parques. Por ejemplo, quienes hicieron ese bello mural que están allá y que hemos hecho en todo, alrededor de todos los parques que vamos a empezar a entregar, nos cuentan de la insolidaridad de algunos moradores que mientras en otros barrios los han acogido con amor, con cariño, se han sumado a pintar, se han sumado a trabajar de la mano con la alcaldía para seguir sacando adelante esta ciudad. Algunos simplemente critican y ponen barreras. Pareciera más bien que su espíritu es de insolidaridad, que su espíritu es de poco construir, sino más bien de criticar y de verle un pero a todos. He mirado en las redes los comentarios a propósito de los parques y no deja de haber el que no ve lo bueno, sino busca ver qué hace falta, qué está pegado a la avenida, qué falta uno que otro árbol. Aquí hay que mirar el vaso lleno, no el vaso medio vacío, porque esta ciudad en estos dos periodos, no en 8 años, en 4 años, 7 meses, que es lo que llevamos, hemos hecho más de lo que hicieron en 50 años atrás. Bastante hemos hecho ya. Estamos transformando y cambiando esta ciudad. Poco a poco y con paciencia van a ver la ciudad que le vamos a dejar a nuestros hijos. Así que yo quiero de verdad felicitar a los que creyeron, al comité, a los niños que se han integrado y ahora los que vienen a participar y a usar estos parques, a que los cuidemos, a que defendamos cada uno de estos espacios, que no nos dé pena ni miedo parar a un mayor, a un joven, usando los elementos de los niños. Y si vemos a alguien destruyéndolo o acabando esta inversión pública que es de todo, señalémoslo y denunciémoslo, porque esta es una obra no de Taminaca, sino de todo el sector y de todos los amarios. Así que mis felicitaciones y entre todos a cuidar estos parques. Muchas gracias. De igual manera, vamos a recibir con alegría, por supuesto, al doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar. Buenas tardes. Bueno, un muy cordial saludo para el señor alcalde de la ciudad, el doctor Rafael Alejandro Martínez, para la mesa principal, para los voceros de la comunidad, para los secretarios, miembros del Consejo, de la Fuerza Pública, la Coronel, y demás funcionarios públicos que nos acompañan en este día. A los miembros de la prensa local, regional y nacional, muchas gracias por estar acá. Porque es bueno que Colombia se entere que cosas buenas están pasando en Santa Marta. Y por supuesto, y especialmente a cada uno de ustedes, a los ciudadanos amarios que son los dueños de estos espacios públicos. Rafael decía, cuando generosamente, que no es acostumbrado que este tipo de actos se hagan, en el que un exalcalde hable en los eventos del alcalde en ejercicio, pero bueno, precisamente ese es la naturaleza de este modelo. Él lo anunció en la campaña, darle continuidad a lo que habíamos emprendido. Lo que emprendimos realmente fue una visión hace 20 años. Una visión cuando estábamos en la Universidad del Magdalena, cuando las transformamos. Y dijimos, esa transformación de la universidad, no solamente el hermoso campus que hay, que parece, digámosle,
comparativamente hablando, un campo con campus con todos los beneficios de un campus privado, pero es público, cuando la transformamos en la oferta académica, en su sistema de docencia, de investigación, de extensión, y cuando la rescatamos de la bancarrota, dijimos, esta universidad se debe a la sociedad, pero esta sociedad nuestra, el entorno, tiene problemas estructurales y tienen que transformarse positivamente. De manera pues que propusimos un plan en ese tiempo, el plan 2025. 2025, faltaban 20 años. Dijimos, pensemos esta ciudad en su modelo económico, en su modelo social, en su modelo ambiental, en su modelo político, institucional y en su modelo urbano. Las autoridades territoriales de aquel entonces hicieron caso omiso de lo que planteamos. El gobierno nacional empezó a prestar atención y sobre todo los empresarios. Desafortunadamente esto lo entendieron estos actores políticos que Jorge Briceño llama clase política. A mí no me gusta ese término. No existe la clase política. Lo que existen son las clases sociales. La clase política es, si lo entendemos así, como una especie de casta permanente que está por encima de la población, y no es cierto. Los servidores públicos somos miembros de la población. Simplemente recibimos una dignidad especialísima con el voto que la gente le otorga a quienes nos candidatizamos para un cargo de elección popular. Y luego salimos del cargo y tenemos que bajar de la nube en que andábamos y caminar como cualquier otro mortal, como cualquier otro ciudadano, viendo los problemas y pensando también como ciudadano cómo se pueden transformar esos problemas. Tenemos una responsabilidad mayor que los demás ciudadanos porque tuvimos el privilegio de estar en estos cargos. De manera que por eso siempre seguimos con un sentido alto de la dimensión cívica. Bien, bueno, lo vieron como una amenaza. Algunos conocen la historia, me sacaron atropelladamente de la universidad, me judicializaron 5 años, que estuvimos inclusive hasta privados de la libertad. Y luego cuando finalmente prevaleció la verdad, pudimos ir con una propuesta de transformación de ciudad y dijimos, primero la universidad, ahora todos por la ciudad. Y eso significó empezar a pensar esa ciudad, pensarla de nuevo, porque las ciudades hay que estarlas pensando constantemente. No vivir solo el aquí y el ahora, sino también pensarlas para el mañana, porque nosotros vamos envejeciendo, pero tenemos que dejar un legado para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Y retomamos la idea del plan 2025 y claro, en ese momento ya lo planteamos como el plan Santa Marta 500 años o quinto centenario y se incorporó en una ley de la República que estamos aún esperando que el gobierno nacional gire recursos especialísimos para ese plan. Ese plan incluye 25 grandes proyectos en las áreas ambientales, económicas, social y político institucional. Esta es uno de los proyectos del plan de desarrollo anterior y también de este plan de desarrollo, del plan de Buen Vivir de ahora, del plan Equidad para Todos del periodo anterior, pero ambos planes se fundamentan en esos propósitos generales que están en ese plan 500 años, que no es nuestra hoja de ruta. Y ya no faltan 20 años, faltan escasamente 9 años. Y esta ciudad será la primera en Colombia y Sudamérica en celebrar los 500 años de la presencia, de la llegada atropellada, es así también, de los españoles a nuestras costas y a nuestras tierras. Y la fundación de nuestra ciudad, que es la primera ciudad que aún persiste, porque hay otras que se fundaron y desaparecieron aquí en tierra firme. Y tenemos muchos proyectos ahí en los que se está trabajando y otros en los que hay que trabajar. Pero esos proyectos no pertenecen a el que está hablando, no pertenecen al alcalde, pertenecen a toda la sociedad entera, a la sociedad samaria. Y la sociedad samaria, la comunidad, con sus instituciones y con sus organizaciones sociales y económicas, debe impulsarlo. Grosso modo menciono algunos de esos grandes proyectos. Santa Marta necesitaba conectarse internacionalmente y por eso insistimos tanto en un nuevo aeropuerto. No importa cuando las obras ya se materializan, quiénes recogen la cosecha. En este caso, el doctor Martínez, que está recogiendo una cosecha que se sembró en el periodo anterior, nos da la oportunidad para que humildemente estemos aquí. Y le agradezco a usted eso, porque eso también sienta un precedente importante de cómo se gobierna
y de cómo se reconoce a los demás el esfuerzo. ¿De acuerdo? Y cómo se crea una nueva cultura en la comunidad también del pensamiento de la continuidad. Este parque no es para el hoy, este parque hay que cuidarlo para el mañana. Entonces se pensó en el aeropuerto, se pensó en un sistema de transporte moderno de buses, pero primero había que arreglar las calles. Y por eso insistimos tanto en el consejo y tres veces hundieron el proyecto hasta que lo sacamos adelante para que el sistema estratégico de transporte se pudiera concretar en Santa Marta. ¿Y qué beneficios traen? Pudimos terminar una obra de casi 29, 30 años, la inconclusa Avenida del Río, ahí está. Lo están disfrutando todos ustedes, ¿o no? Con unos hermosos y modernos puentes. Y se pudo empezar otra vez la calle 30, que cumplió, como su nombre lo indica, 30 años. Tal vez le pusieron ese nombre premonitoriamente. ¿De acuerdo? Y también pudimos empezarle a meter la mano a las intervenciones de otras avenidas. No es un asunto fácil, porque es levantar redes, modificar andenes, bueno, y pero todo esto, ustedes van viendo, es como la mano de Dios, se empieza a renovar urbanísticamente una vía y empieza la gente a arreglar las casas o empiezan a levantarse edificios, en fin, empieza una transformación importante. No voy a mencionar los 25 proyectos porque sería realmente muy extenso, pero pensamos en muchos, por eso la biblioteca hace parte de una apuesta social, como la red de colegios, mejorar los centros de salud. Algunas obras avanzan a buen ritmo, otras desafortunadamente por la ausencia de aprobación en su tiempo en el Consejo o por las demoras inusitadas de los ejecutores de las obras o porque ha habido también dificultades con la articulación en la comunidad. La apuesta por los bolivarianos fue precisamente para renovar nuestros escenarios deportivos, para hacer nuevos escenarios, y ahí va poco a poco haciéndose todo esto. Un periodista me dijo cuando iba ingresando, un mensaje para los que no creían. No, aquí no hay mensajes para los que no creen. Aquí solo hay mensajes para los que creen, porque ya es tiempo que la mayoría creyamos. Aquí hay suficientes evidencias de que sí es posible el cambio, que tiene su ritmo lento. A veces tú quieres que las cosas se te den más rápido. A veces uno cuando es niño quiere crecer más rápido, ¿verdad? Y unos niños crecen más rápido que otros. Nosotros tenemos un ritmo de crecimiento por la inercia histórica también. Lo que decía el alcalde Rafael ahora sobre la comunidad del sector. En unas comunidades hay esperanza, deseos, anhelo de cambio. En otras hay incredulidad. Porque precisamente de pronto muchos estuvimos como muy atentos a ese viejo modelo de hacer política, de lo que llamaban clase política. Y por eso la gente no cree. Pero hay que empezar a creer. Y claro, hay que creer en la medida en que también vamos pidiendo que nos rindan cuentas, y en la medida en que los gobiernos rinden cuentas, y en la medida en que la comunidad se involucra. Hay una relación simbiótica excepcional, fundamental, para que las cosas se den y progresen. Y es la relación comunidad o sociedad, Estado y lo que llaman líderes o liderazgos o dirigentes de la propia comunidad. La comunidad necesita tener líderes positivos, proactivos, constructivos, para que efectivamente pueda haber progreso. Y a la medida en que vamos eligiéndolos, escogiéndolos en una junta de acción comunal, en una localidad, en los ediles, en los concejales, en los alcaldes, en los diputados, en los gobernadores, en los congresistas o en el presidente, pues lo que hay es progreso. Si elegimos mal, lo que hay es estancamiento. Pero ¿esa es responsabilidad de quién? ¿De esos líderes? No, de la propia comunidad cuando los eligen. Bueno, en el periodo pasado entregamos un parque pequeño, Arcoíris, que era como el símbolo de lo que iban a ser estos parques pequeños y medianos. Y entregamos un parque grande, Metropolitano, que era como el modelo de lo que debían ser los parques grandes, Metropolitano. Es decir, que tienen un impacto para toda la ciudad. Estoy haciendo esta explicación en extenso, que en los tres otros parques no lo vamos a hacer, para la información de la prensa sobre todo, porque estamos como explicitando la visión. Ya en los otros vamos a ser muy puntuales. Hay como unas categorías. Un parque metropolitano, el polideportivo, es un parque que beneficia a toda Santa Marta. Estaba
abandonado. Los parques, entre más grandes son, más recursos implica, y por eso son los que lentamente se le fue metiendo la mano. Un parque grande, el Parque del Agua, en el lote aquel abandonado que teníamos en la troncal con prolongación de la Libertad. Ya bien, ven cómo se va levantando. Ese parque va a ser emblemático, no solo de Santa Marta, sino del Caribe, y me atrevería a decir que de los parques públicos de las ciudades intermedias colombianas. Hay que sentirnos orgullosos de las cosas que vamos haciendo, como el Parque del Río o como el Parque Lineal del Ciruma. Son parques que tienen impacto para todos. Otros parques están a escala, o el de la Ciudadela. Hay otros que están a escala de una localidad, como este. Jorge mencionaba 5 o 6 barrios: Los Ángeles, Bavaria, Taminaca, por supuesto, Alambique, El Piñón, Boston, Pradito, Pastrana, Minuto, hasta Ocean Mall pueden venir aquí a aprovecharlo, o Los Alcázares. Es un parque de localidad, ¿cierto? Ya no hablamos de comuna porque esa figura desapareció. Ya no tenemos comuna, sino 3 localidades. Es uno de los parques de esta localidad. Y quiere decir que entonces la localidad, los ediles y el alcalde local tienen que estar encima. Y quiere decir que las juntas de acción comunal de todos los barrios tienen que estar encima. Tenemos que tener sentido de pertenencia para que el parque se cuide, se mantenga y tenga adecuado aprovechamiento. Se van a hacer, en este periodo se están entregando, y le agradezco al alcalde, no saben cuánto, esto lo siente uno como si fueran sus propios hijos. Agradezco precisamente a mis hijos que me acompañen, a Juan Eduardo, a Carlos Andrés y a Sofía, porque precisamente este sueño lo hace uno pensando en los niños, pero sobre todo también en los hijos de uno, ¿verdad? Porque quiere una ciudad diferente, mejor. Precisamente el énfasis del plan de desarrollo era niños y niñas. Pescadito tendrá un parque, 13 de junio, son parques de localidad: El Cundío, Astida, Cantilito, Gaira, son parques de localidad. Santa Cruz, urbanización El Parque, Santa Ana de Bonda, La Lucha, Cancha, Manzanares, Taminaca, Los Almendros, Calle 11, Santa Catalina, Las Vegas, Pantano, Paraíso, San Pedro Alejandrino, 11 de noviembre, Concepción 2, Líbano, Cancha, Minca, Puerto Nuevo, Buritaca, Taganga, Trupillos, Avenida del Río, Colina del Pando, Villa Marbella, 20 de julio, Los Almendros, Semáforo, Los Almendros, Calle 10, Las Acacias, 17 de diciembre, Chimila 2, Nueva Galicia, Cristo Rey, Azocón, Nuevo México, La Lucha, Locomotora, Sesquicentenario, Mamatoco, Parque del Agua, Parque Arcoíris, Ciudadela, Río Manzanares, Ciruma, Poli. Rafa, aquí se han invertido entre recursos del plan de desarrollo anterior y programados desde el periodo anterior a este plan de desarrollo, o se van a invertir 79.400, es decir, casi 80.000 millones de pesos de sus impuestos que ahora recauda el distrito con transparencia. Plata pública, plata de ustedes. Esta plata salió del bolsillo de los amarios. Debe darnos orgullo cuando pisamos un parque, porque uno dice, aquí están mis impuestos, aquí los estoy viendo, porque ahora se pueden ver y antes no. Porque la plata para algún lado se iba, ¿cierto? Para algún lado se iba. Siempre nos decían que habían deudas interminables. Es la mejor excusa para nunca hacer nada. Y hay un gustico a ciertos actores políticos de ir al gobierno, y si uno ve que no va a hacer nada porque está en deuda y en deuda, entonces ¿a qué va? Pero bueno, ya ahí vimos, vamos revelando como los secretos que había en todo este cuento. Ahora, hay unas áreas que se están interviniendo, que es bueno que lo conozca la comunidad. Son 142 mil samarios que se van a beneficiar directamente, 263 mil metros cuadrados intervenidos, y ya lo decía el alcalde, una hermosa dotación importada, construida con un alto sentido de lo estético, inusual en los parques públicos de la ciudad, adecuadamente iluminada y ordenadamente señalizada. Están pensados para los pequeñitos, para los jóvenes, para los adultos mayores, para todo el mundo. Aquí hay que organizar turnos, una adecuada programación, para que efectivamente todos los puedan disfrutar. Entiendo, señor alcalde, que esto va a tener una administración centralizada, es decir, para que no haya un deterioro de los mismos, alguien debe responder con recursos públicos, porque si no va, ciertos sectores van sembrando un palito o van diciendo, ponen unas bancas, esto es mío. Estos parques van a ser cuidados por la Policía Metropolitana. Son espacios para la convivencia.
Aquí es donde nos vamos a transformar. Aquí la cultura del mal vecino va a desaparecer por la del buen vecino. Aquí va a surgir la cultura del amigo, de la convivencia ciudadana, la cultura del deporte, la cultura del respeto por los demás, la cultura de la convivencia, del encuentro, de las familias. Aquí tiene que surgir la cultura de la solidaridad. Estos parques nos tienen que transformar, tenemos que cuidar cada uno de estos espacios. Los que van a hacer prácticas en grupos de folclóricos deben tener sus turnos. Los que están practicando en la cancha múltiple, los que van desarrollando actividades biosaludables en las máquinas, entre otras cosas, van a ser 9 puntos biosaludables en la ciudad, 8, 9, adicionales a los que tenemos. Entre otras, uno de los puntos es ese, precisamente el que queda aquí en Taminaca, al lado del colegio. De manera pues que, fíjense que se pensó una distribución equitativa por toda la ciudad, inclusive en la zona rural. Por supuesto, hay mucho por hacer y ya tenemos aquí un alcalde emprendedor que cada una de las metas que nosotros lo planteamos, él las está rebasando con todo el entusiasmo. Nosotros nos planteamos hacer casi 50 parques, ahí están entregándose, entre 46 que se van a entregar más los 9 puntos. Y él dice, vamos a hacer 60 parques más. Imagínense la ganancia que va a tener la ciudad de Santa Marta con todos estos espacios públicos. Esta será la ciudad de los parques en la costa. Por lo menos empecemos a tener ciertas connotaciones positivas. Esto nos va transformando. Y aquí es donde debe empezar a surgir una nueva ciudadanía. Y en torno a estos parques también pasan cosas. Se va generando renovación urbana. Aquí hay casi 1.000 millones de pesos invertidos. En torno a estos parques se va generando zonas más seguras, por supuesto, porque eran áreas oscuras. Y aquí esperamos que, por supuesto, también surja una juventud con más esperanza y oportunidades que la que teníamos. Estamos simplemente abriendo un camino para que exista, a partir de ese camino, continuidad. Aquí la comunidad está verificando qué importante es la continuidad. ¿Qué tal que no hubiera habido continuidad? ¿Dónde hubieran quedado estas obras? ¿Dónde hubiera quedado el proceso de transformación del mercado? Las intervenciones del sistema estratégico, las vías del programa Mi Calle. Hablando de las obras públicas, porque seguramente los que Jorge mencionaba de la llamada clase política llegan y empiezan a descalificar lo que el otro hizo. Nosotros no descalificamos lo que los otros hicieron, sí tenía un propósito positivo para la comunidad. El sistema estratégico de transporte es un proyecto nacional, eso viene de Bogotá y se iba haciendo en ciudades y ya venía aprobado de administraciones anteriores. Lo lamentable es cómo no se le dio continuidad o la recuperación del centro histórico, y nosotros quisimos adelantar en la zona de San Andresito y vea que nos fueron parando, o lo del Teatro Santa Marta. Los proyectos no pertenecen específicamente a un gobierno, son de la comunidad, y la responsabilidad de los gobiernos es echarlos adelante, sacarlos adelante, materializarlos. Esto es lo que está pasando el día de hoy y yo por eso estoy realmente muy satisfecho. Le agradezco enormemente esta oportunidad que me ha dado de poderme dirigir de nuevo a la comunidad aquí en esta obra que es tan querida, porque la pensamos. Usted no sabe cuántos arquitectos, con cuántos expertos en espacio público, cuántas ciudades visitamos y también miramos nuestro bolsillo para ver qué era lo que podíamos hacer. Y la verdad, creo que lo que aquí se logró, en un momento dado nos preocupó en la transición de gobierno, algunos contratistas con una conducta creo que reprochable, nos querían meter gato por liebre, con unas dotaciones que no tenían nada que ver, alcalde, con lo que se había diseñado. Esto es otra cosa, aquí hay garantías, estos son muebles la mayoría importados y sin duda alguna van a tener mayor durabilidad, pero se espera que la gente los trate pasito, los trate con cariño para que los podamos disfrutar. ¿No sienten que cuando está uno en espacios como esto, el sentido de lo estético va cambiándonos la conducta, es decir, lo ético? ¿Sí ven cómo un espacio bien diseñado y bien concebido transforma, nos hace sentir inclusive más solidarios? Nos sentimos como en comunidad, ¿cierto? Y esto hay que vivirlo y hay que disfrutarlo. Y poco a poco el escepticismo se tiene que ir tornando en optimismo. Y en la medida en que eso se vaya creciendo en la ciudad, esto va a ser como una especie de olla hirviendo que va saliendo un humo, ¿sí?
que va irrigando el territorio y empieza a transformar no solo Santa Marta, sino los pueblos aledaños, el Caribe entero, y de aquí sale un mensaje positivo de cambio, de optimismo, de surgimiento de una nueva cultura en nuestra sociedad samaria. Muchas gracias, felicitaciones, alcalde, agradecimiento a todo el equipo de contratistas, de funcionarios, de comunidad que ha estado tan comprometida con esta causa de los parques de la equidad y la alegría. Muchas gracias. Queremos seguir, por supuesto, avanzando en el orden del día. A continuación, viene la firma del Pacto por el Buen Vivir con la comunidad, para lo cual quiero invitar a la señora Zuly Molina. Llevaremos a cabo este Pacto por el Buen Vivir, porque hemos sido favorecidos con las ventajas de vivir en un sector que hace parte de la red de parques de la equidad y la alegría en la ciudad de Santa Marta. Porque ahora vemos a nuestros hijos jugar tranquilos y seguros en zonas adecuadas para su desarrollo. Y porque gozamos del privilegio de contar con espacios públicos donde podemos ir con nuestros adultos mayores, familiares y amigos a compartir momentos de paz. Nosotros, los habitantes de la comunidad de Taminaca y sus alrededores, asumimos el compromiso de cuidar nuestros parques y hacemos un pacto por el buen vivir. Declaramos públicamente que en la comunidad de Taminaca y sectores vecinos, todos cuidaremos del parque y las zonas de recreación dispuestas para nuestros familiares. Mantendremos limpios los espacios, vigilaremos que se haga buen uso de todos los elementos y promoveremos los principios que garantizan la sana convivencia para que Santa Marta sea la ciudad del buen vivir que todos soñamos. Por eso, todos procuraremos saludarnos entre vecinos, cuidarnos mutuamente, ayudar a nuestros ancianos, proteger a nuestros niños, orientar a nuestros jóvenes y velar porque nuestra comunidad se viva en paz. Se firma en la ciudad de Santa Marta, Distrito Cultural e Histórico, a los 20 días del mes de agosto de 2016. Invitamos entonces al doctor Rafael Alejandro para la firma, y de igual manera esta firma del Pacto por el Buen Vivir, señoras y señores. Nos preparamos, se va a realizar el corte de la cinta en instantes y luego estaremos avanzando con más temas de esta noche, por supuesto, con un registro fotográfico. Este tema queremos invitar.